Oh. It's better. It's on now. See? Yes. As I was saying, we're about to start our second hearing this morning. It's about 25 years of the Truth Commission for El Salvador. It's an ex officio hearing, which was called by the commission. And the objective is to present information about the status of transitional justice in the framework of the 25 years of the Truth Commission for El Salvador, which was established in July 15, 1992. We have here present the representatives of the Honorable State of El Salvador and a number of civil society who would introduce themselves. And indeed, the State of El Salvador will, we plead, introduce their representatives as they come to speak. The hearing will be split in this way, 15 minutes for civil society, 15 minutes for, 10 minutes, I should say, for the special rapporteur from the United Nations, who we welcome very warmly in evidence of our close collaboration in matters of this kind. And 15 minutes for the Honorable State of El Salvador. Then the commission will have a short time to intervene. And then you will have a very short time to make closing comments. I will be using the flags to remind you of your, how much time you have left. With that, I invite civil society to start. Thank you. Muy buenos días, respetables y respetados integrantes de la Comisión Interamericana. Muchas gracias por esta audiencia, a la delegación del gobierno, a las organizaciones de la sociedad civil que están en esta sala, pero también a las que nos están siguiendo desde El Salvador en un foro especial. El aporte que la sociedad civil va a presentar esta mañana constituye un esfuerzo conjunto de la sociedad civil y nos vamos a enfocar fundamentalmente en esos grandes desafíos y obstáculos. Ya escucharemos a la delegación gubernamental exponer los programas que en este sentido estará haciendo, pero la delegación ha considerado importante señalar básicamente los retos que El Salvador tiene. ¿Qué ha pasado en El Salvador después de 25 años del conflicto armado? Sin duda mucho, pero desde una primera lectura de la sociedad civil, creemos que en materia de reparación a las víctimas todavía hay una deuda muy grande. Ha prevalecido de forma dramática las visiones de quienes han considerado que es necesario mejor enterrar ese pasado y no enfrentarlo de manera protagónica. La sociedad civil considera que hay muchos asuntos pendientes todavía y vamos a tratar en este breve espacio de externar cuáles son esos asuntos pendientes, porque vemos una verdadera preocupación porque al no haber enfrentado adecuadamente nuestro pasado, nuestro país sigue enfrentándose a situaciones que ponen en riesgo la vida y la dignidad de muchas personas. En El Salvador, casi como regla general, el negocio de la paz, la negociación de la paz se hizo de espalda a las víctimas. Creemos que estamos frente a un momento importante para revertir esa situación que ha ocurrido. También en El Salvador creemos que en materia de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición todavía tenemos un saldo pendiente muy alto. Si no resolvemos eso, posiblemente El Salvador va a seguir en esta situación en la que hemos estado en los últimos años. Dejo la palabra entonces a mis colegas para que profundicen. Buenos días. Mi compañero que antecedió es de la Fundación para el Debido Proceso, yo represento a la Fundación Cristo Sal y cada quien se va a ir presentando. Haré referencia a tres aspectos de las recomendaciones del informe, uno sobre el tema de del equilibrio de poderes, otro sobre el control civil de las fuerzas militares y policiales y finalmente sobre el tema de impunidad de crímenes del conflicto armado. En relación al control, al equilibrio de poderes, debemos señalar que El Salvador ha evolucionado en el tema de mecanismos institucionales y una mejor relación en el control interorgánico de poderes.
Sin embargo, a estas alturas, 25 años después, todavía tenemos retos importantes en el tema de la corrupción en las instituciones del Estado, el tema de la impunidad de los crímenes, el tema de la eficiencia de la justicia penal, y particularmente tenemos un reto importante en el sentido de que la Sala de lo Constitucional en los últimos años se ha establecido como un mecanismo de control de los poderes estatales respecto a los derechos constitucionales. Estamos en estos momentos en un proceso de elección de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que va a ser un reto para mantener la independencia y mecanismo de control del Tribunal Constitucional. En relación a los al control civil de las fuerzas militares y policiales, el hecho de silenciar las armas y la desmilitarización de la sociedad salvadoreña ha sido uno de los más significativos logros de los acuerdos de paz. En términos generales, la Fuerza Armada se ha limitado a cumplir sus funciones estrictamente constitucionales, al no interferir en la vida política. Sin embargo, queremos advertir signos preocupantes de retroceso. En ese sentido, vemos como hay un uso permanente de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Por ejemplo, desde el año 2000 hay una intervención militar creciente en tareas de seguridad pública. De 7.900 militares en tareas de seguridad en 2014 se pasó a 17.000 en el año 2017. Por otra parte, hay denuncias de la Comisión de Ejecuciones Extralegales y de Abusos de Autoridad. En su reciente visita al país, la relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales señaló que ha encontrado un patrón de comportamiento en el personal de seguridad que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, el cual es alimentado por respuestas institucionales débiles a nivel de investigación y judicial. Finalmente, en relación con la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, en los acuerdos de paz se dejó claramente establecido que los autores de estos crímenes deberían ser objeto de la actuación ejemplarizante del sistema judicial. A pesar de declararse la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, que anuló los impedimentos legales para avanzar en estos casos, en términos generales se puede decir que hay un significativo estancamiento en cuanto a la materia de verdad, justicia y reparación respecto de los crímenes del conflicto. A más de un año de emitida la sentencia de inconstitucionalidad, son pocos los casos que han trascendido a nivel judicial. El levantamiento de los obstáculos legales para la justicia no ha derivado en la apertura de expedientes penales por iniciativa de la Fiscalía General de República, ni en condenas a los responsables ni en indemnización a las víctimas. La creación dentro de la Fiscalía General de la República de una unidad especializada en la materia es positiva, pero aún no se expresan resultados en los casos y una mayor actividad procesal. Se requerirá que la Fiscalía coloque entre sus prioridades la investigación de estos casos y asuma un rol activo que dé acompañamiento a la labor que han hecho las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Finalmente, quisiéramos destacar que entre los obstáculos más relevantes para la investigación de los crímenes del conflicto está el tema de la falta de colaboración de las instituciones estatales con el tema de información. La Fuerza Armada se ha negado reiteradamente a hacer accesible la información sobre operativos militares, nombres de oficiales, logística utilizada, aún en desacato de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, algunas de las cuales se refieren al tema de desaparición forzada. En suma, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en materia de persecución de los responsables no han sido atendidas. La impunidad es tan profunda como en 1993, a pesar de los avances que reconocemos en la capacidad del órgano judicial. Sobre el particular, creemos que el acceso a los archivos de las investigaciones del informe de la Comisión de la Verdad puede contribuir a impulsar la justicia, al menos en los casos consignados en el informe. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Engracia Chavarría, represento al Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec, que es miembro del Comité Promemoria Histórica de El Salvador. Bueno, yo les hablaré sobre las perspectivas de las víctimas con respecto al cumplimiento de las recomendaciones. Y dada la magnitud de estos graves casos registrados durante la guerra,
Las recomendaciones fueron dirigidas para la reparación social y estas medidas fueron la creación de un fondo para la compensación para las víctimas de la violencia de la guerra, la construcción de un monumento dedicado a las víctimas, el reconocimiento de su honorabilidad y de los graves delitos que se cometieron en su contra, también un día nacional para el recomendado y afirmar la reconciliación nacional y la creación del Fondo de la Verdad y la Reconciliación. En estas cosas hay unas que no se han cumplido, tenemos el monumento que fue construido por las víctimas, y en todo este tiempo lo que no ha sido cumplido pues ha creado desconfianza y frustración de muchas personas, especialmente en las víctimas, que esperaban un país donde se construyera la paz basada en la verdad, la justicia y la reparación, y donde la historia diera cuenta de la memoria de las víctimas y sus familiares, porque fueron ellas las sobrevivientes los sobrevivientes del conflicto armado y sus familiares los que sufrieron torturas, son niños y niñas o seres adultos que sufrieron desaparición forzada, murieron en masacres o ejecuciones sumarias y hasta fueron víctimas de violaciones sexuales. Ellas son las que siempre tienen la esperanza que se cumplan estas recomendaciones. Sabemos que de 1993 a 2007, tres gobiernos asumieron con indiferencia estas recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Y sí, los subsiguientes gobiernos de 2007 a la fecha han avanzado en el cumplimiento de estas reparaciones colectivas y simbólicas de las sentencias de la Corte. En 2013, el gobierno decretó, hubo un decreto ejecutivo para resarcir a las víctimas. Pero este decreto no tiene fondos propios, que los fondos propios los tiene considera que la prioridad de los fondos propios se los dan a los veteranos, al ejército y a los excombatientes del Frente Farabundo Martí. Y consideramos que también en este campo, con estas personas se encuentran algunos victimarios, más que todo los oficiales de la Fuerza Armada. Tienen también que el FIDL, con las personas que contratan perciben amenazas y que les digan que lo sacarán del programa este indemnizatorio que es del decreto 204, es un beneficio, y que a veces ellas no asisten por falta de enfermedad, por falta de recursos económicos o por no recibir avisos a tiempo para ir a cobrar su indemnización. También ellas han presentado una ley de reparación, es una propuesta de ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado a la Asamblea Legislativa y están haciendo acciones de incidencia con el fin que sea aprobada. También las víctimas sobrevivientes sufren cuando ya son muchas las víctimas que están muriendo sin haber sentido la alegría de haber cumplido sus derechos como víctimas. Tenemos también que las víctimas no han tenido en verdad una adecuada atención psicosocial ni psicológica y ellas tienen un sufrimiento ante las pérdidas de sus víctimas y aún necesitan recibir ese tratamiento. Y lo que necesitan también es tener la recuperación de su salud mental. Finalmente, ellas esperan que la reparación sea integral a las víctimas y que se garantice también las medidas de no repetición de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Buenos días. Mi nombre es Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDUCA. En relación a la justicia, en la situación actual de que ya no hay amnistía, ¿y cómo puede contribuir el informe de la Comisión de la Verdad? Agrego lo siguiente. Con la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, el informe de la Comisión de la Verdad adquirió un valor jurídico trascendental. Los casos que habrán de juzgarse son los del informe, junto a los de igual o mayor trascendencia a estos. La Comisión de la Verdad no fue jurisdiccional, pero su documentación y análisis servirían ahora
para orientar las investigaciones de la Fiscalía General de la República a realizarse con la participación de las querellas. Esto porque dicha comisión realizó su labor con estricto rigor científico. Es necesario entonces que el gobierno de El Salvador también procure el acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad. Esta petición no es baladí, porque su cumplimiento depende de alguien que ya se comprometió frente al informe. Un día después de su presentación pública, allá en 1993, en la UCA se recibió un importante documento histórico, cuya copia leeré a continuación en su parte esencial. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, 16 de marzo de 1993, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Les estoy enviando una copia completa del informe de la Comisión de la Verdad. Como FMLN hemos decidido cumplir con las recomendaciones y exigir el cumplimiento de todas las recomendaciones. Consideramos que es de gran importancia la divulgación de su contenido. Creo que la universidad cuenta con mecanismos y medios, además puede patrocinar eventos como foros que pueden ayudar a su interpretación. En espera de que la universidad pueda generar una dinámica de divulgación e interpretación, le adelanto nuestros agradecimientos. Firma y sello, Salvador Sánchez Serén, secretario general de las FPL. Bajo este compromiso de cumplimiento de las recomendaciones expresado en 1993 y de cara a la justicia transicional en este contexto sin amnistía de 2018, como IDUCA creemos oportuno que esta honorable comisión inste al ahora presidente Salvador Sánchez Serén a que realice las gestiones nacionales e internacionales pertinentes para que se tenga acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad. Siempre que se proteja la integridad de los mismos, se evite la revictimización y se guarde la respectiva reserva legal mientras duran las investigaciones judiciales. Gracias. Bueno, soy Benjamín Cuellar, coordinador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad en El Salvador. Como queda un minuto, yo iba a plantear en este espacio las solicitudes, las peticiones hacia el honorable comisión. Preferiría hacerlo entonces en la réplica, por favor. ¿Sí? Do you need a little bit more time? Do you need a little bit more bueno, time? Sí, sí. Bueno, no? Sí, miren. No? El, ¿sí? Voy a mencionar las más importantes. De todas maneras, voy a entregar por escrito todas las recomendaciones, pero la primera creo que es que la Comisión Interamericana esté atenta a lo que pueda suceder con la ley de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, su posible regresión con nuevos miembros en la Sala de lo Constitucional que llegan en julio del presente año, y también con el grupo que ha formado el Fiscal General de la República, el cual ya tiene incluido investigadores policiales, son pocos, el fiscal quiere incrementar su número, pero es para investigar casos de graves violaciones de derechos humanos, todas las atrocidades cometidas que se denuncien o de oficio. Ese grupo puede ser desmantelado también con la llegada de un nuevo fiscal en enero del próximo año. Entonces hay que estar atentos, que consideramos. Lo segundo que es apoyar al fiscal general en la gestión que se está haciendo frente a Naciones Unidas para que se abran los expedientes a su conocimiento, los expedientes de los casos de la Comisión de la Verdad. Son 32 casos, ¿verdad? Ahí está información detallada y basta. Yo, con el caso de la Universidad Centroamericana de los Sacerdotes Jesuitas y sus colaboradoras en la UCA, en el informe público, en un resumen en el que aparece, y así es en todos los 32 casos. Yo sé por un comisionado, miembro de la comisión, un integrante de la comisión, que en el caso de la masacre en la Universidad de los Jesuitas, ¿verdad?, hay como 300 páginas ahí en el expediente de Naciones Unidas. Entonces, respetando la confidencialidad, que es lo que se comprometió la Comisión de la Verdad con testigos, o hablando con testigos, si quieren que ya se pueda conocer sus nombres, es importante que el fiscal tenga acceso a esos expedientes para avanzar más rápidamente en la presentación en la Fiscalía. Lo otro es programar una visita de la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia de la Honorable Comisión, de ser posible antes que termine el periodo de 4 de los magistrados de la actual Sala de lo Constitucional, bueno, o sea, antes de julio, y programar la visita in loco de la Comisión, de la Honorable Comisión, a El Salvador, que ya fue aceptada en el 2016,
y que por el canciller de la República, y que permitiría emitir un informe de país, ¿verdad?, sobre la situación de los derechos humanos, sobre la impunidad, partiendo de los planteamientos hechos por la Comisión de la Verdad hace 25 años. Básicamente eso es lo que tendría que decir, el resto están, ¿verdad?, escritas y se las entregaría de esa manera. Muchas gracias. Thank you very much. I now invite the stage to make the interventions. I do have to add to your time, which was utilized a minute and a half. Thank you. Buenos días, señoras y señores comisionados, señoras y señores representantes de la sociedad civil. Un momento muy importante para nosotros nuevamente estar aquí en esta audiencia de la Comisión por un tema de tanta relevancia y de tanto dolor para nuestro país. Esto es parte de la colaboración permanente que tenemos con la Comisión Interamericana. Nuestra delegación la conforma nuestra ministra consejera en la Embajada de El Salvador en Colombia, Edelmira de Pérez, y la directora de Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos de la Cancillería de El Salvador, a mi derecha, Gloria Martínez. Yo soy Francisco Galindo Vélez, embajador de El Salvador en Colombia. Ahora, si me permiten, pasaré la palabra a la licenciada Gloria Martínez, que nos hará la presentación para el tema que nos ocupa esta mañana. Muchas gracias. Un saludo a la Comisión y a las organizaciones de la sociedad civil de El Salvador que están aquí presentes. Este año El Salvador conmemoró el 26º aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, uno de los hechos trascendentales de la historia salvadoreña. Estos acuerdos fueron el producto de un diálogo y de una negociación que contaron con el respaldo de organizaciones internacionales y de países amigos, lo que permitió alcanzar los consensos necesarios para iniciar el proceso de construcción democrática y el desarrollo de una nueva institucionalidad. Con el nacimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su mandato de naturaleza constitucional como garante de los derechos humanos, en El Salvador, el establecimiento de una policía de naturaleza civil y el establecimiento de nuevos principios orientadores de la función de la Fuerza Armada. Continuar avanzando en la consolidación de nuestra paz es la profunda aspiración de la nación salvadoreña, sobre todo en un contexto en el cual enfrentamos nuevos retos y desafíos que demandan no solo un compromiso político, sino el compromiso de todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Como parte de estos acuerdos de paz, se estableció una Comisión de la Verdad para El Salvador, que difundió su informe el 15 de marzo de 1993, en el que se plasmó la transición de la locura de la guerra a la esperanza de la paz. Este informe, como ya han señalado los representantes de las organizaciones, recogió 32 casos que fueron considerados ejemplarizantes de los patrones de violencia, entre los que se incluyen algunos que ya han sido presentados ante el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos. Y además, en el informe se realizaron recomendaciones para prevenir la repetición de estos actos y orientar la reconciliación nacional. A pocos días de hacerse público este informe, fue promulgada la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, la que evitó el procesamiento y la investigación penal de los casos citados en el informe de la Comisión de la Verdad y de otros casos de violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en el contexto del conflicto armado salvadoreño. Como ya es del conocimiento de esta comisión, dicha ley fue declarada inconstitucional en julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Si bien debemos reconocer que las aspiraciones de justicia de las víctimas enfrentaron el obstáculo de esa legislación, es importante señalar que desde el año 2009 el órgano ejecutivo ha impulsado una política de reconocimiento a la dignidad y de reparación a las víctimas, lo que se concretó primero en un cambio de posicionamiento estatal ante los casos ante el sistema interamericano y además en actos de gran trascendencia simbólica,
como los reconocimientos de responsabilidad estatal y pedidos de perdón a víctimas de graves violaciones a derechos humanos que fueron realizados por el señor Presidente de la República y por el señor Canciller de la República. El primero de estos actos, que fue realizado por el mismo Presidente de la República en enero de 2010, en el aniversario de la firma de los acuerdos de paz, marcó el inicio e impulsó los procesos de reparación a víctimas, no solo en cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino como parte de un compromiso voluntario del Estado, que en esa fecha anunció la creación de un programa de reparación a víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno. Debo destacar que en el desarrollo del proceso de reparación a víctimas ha sido el diálogo permanente con las víctimas y con sus representantes lo que ha permitido concretar avances importantes, como la aprobación del Decreto Ejecutivo 204 en el año 2013, con el cual se creó el Programa de Reparación a Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno, el cual dispone un conjunto de medidas en el ámbito de la educación, la salud, el rescate de la memoria histórica, el desarrollo de capacidades productivas y de autonomía económica, así como un programa indemnizatorio. El objeto de este programa de reparaciones es dotar a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y a sus familiares de diferentes mecanismos de reparación por los daños sufridos durante el conflicto armado. Este programa es administrado por un consejo directivo integrado por instituciones del Estado y por delegados de organizaciones que representan a víctimas del conflicto armado interno en El Salvador, que designan a sus miembros a través de un proceso de elección. En fecha reciente, el señor presidente se reunió con este consejo, con organizaciones que representan a las víctimas y con los titulares de las instituciones responsables de la ejecución de las medidas que están contempladas en el programa, como parte del seguimiento al cumplimiento del mismo. Para la implementación de este programa, durante 2011 y 2012, el Estado realizó un registro de víctimas, para lo cual se apoyó de las mismas organizaciones que les representan. Si bien este programa es de naturaleza ejecutiva, existe ya una propuesta de ley de reparación integral para las víctimas que fue presentada por las organizaciones de la sociedad civil en la Asamblea Legislativa y que es una de las medidas que forma parte de su plataforma reivindicativa. El señor presidente trasladó ya a la Asamblea Legislativa una nota de apoyo a esa iniciativa. Además, como parte de los procesos de reparación a víctimas, el Estado ha realizado actos de dignificación y de pedido de perdón para las víctimas en cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana en casos vinculados a niñas desaparecidas en el contexto del conflicto armado y en el caso de las masacres del Mozote y lugares aledaños. También, como parte de las medidas contempladas en el programa de reparación a víctimas y atendiendo a recomendaciones que han sido formuladas por la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Estado ha realizado actos de reconocimiento de responsabilidad y pedidos de perdón a las víctimas en casos de las masacres de San Francisco Angulo y El Calabozo. Próximamente, el 28 de este mes, se estará realizando un acto también de pedido de perdón respecto de las masacres de Tenango y Guadalupe, que será pues realizado por el señor Canciller de la República y que forma parte de las acciones de reparación simbólica a las víctimas y de rescate de la memoria. También desde el Ejecutivo se han realizado otras acciones fundamentales, tales como la instalación en 2010 de una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas durante el conflicto armado interno, cuyo mandato es establecer el paradero de niñas y niñas víctimas de las desapariciones forzadas durante el conflicto armado y que es presidida por la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta comisión cuenta con resultados positivos de localizaciones y reencuentros de jóvenes con sus familias biológicas. Hasta febrero de este año, esta comisión reportaba que había realizado 42 localizaciones y 33 reencuentros. Como ya habíamos adelantado a esta comisión, en el marco de una audiencia realizada a fines del año pasado, el 30 de agosto de 2017 entró en vigencia el decreto ejecutivo que dio vida a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado de El Salvador, denominada la CONABÚSQUEDA, y su creación obedece a un compromiso que fue asumido por el señor presidente Salvador Sánchez Serén con los familiares de las víctimas de la desaparición forzada en nuestro país y que es parte del cumplimiento de una deuda histórica con las víctimas de la desaparición forzada. Su objetivo principal es la localización de personas desaparecidas y, en su caso, la restitución de los restos a sus familiares. Como contempla su decreto de creación, que es un decreto de naturaleza ejecutiva,
la Cancillería de El Salvador realizó el proceso de elección de los aspirantes a comisionados que debían ser propuestos por las mismas organizaciones que representan a las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares para consideración del señor Presidente de la República. Los comisionados que integran esta comisión fueron nombrados y juramentados por el señor Presidente de la República el 22 de febrero pasado. Son dos comisionados y una comisionada que cuentan con amplia trayectoria en el trabajo con víctimas y reconocida experiencia en el campo de los derechos humanos. El comisionado presidente, que fue designado en forma directa por el señor Presidente de la República, es el padre Manuel Acosta, quien actualmente también es comisionado nacional de búsqueda de niños y niñas desaparecidos y que ejerce ese cargo en la Comisión de Búsqueda de Niños a propuesta de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas. Es decir, que es un comisionado que igual cuenta con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil. Dado que el trabajo de estas dos comisiones demanda capacidades en materia de genética y antropología forense, también se ha trabajado estrechamente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Medicina Legal de El Salvador en la formulación de un proyecto que nos lleve a contar en un breve plazo con el equipo salvadoreño de antropología forense y con un banco de perfiles genéticos que sirva a los fines de la localización de niñez desaparecida, de adultos desaparecidos en el contexto del conflicto armado interno y también de otras necesidades derivadas del fenómeno migratorio y la criminalidad actual. En este sentido, también son importantes los esfuerzos que el Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador está realizando a través de su Escuela de Capacitación Judicial para la formación en antropología forense a los jueces en el marco del Programa para el Fortalecimiento de la Capacidad Forense de El Salvador y Guatemala. Señores comisionados, deseo referirme al punto de la investigación de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado, no sin antes advertir que fueron invitados a participar de esta audiencia tanto la Corte Suprema de Justicia de El Salvador como la Fiscalía General de la República, considerando pues el sistema de competencias internas en El Salvador que determina las actuaciones de cada una de las instituciones públicas. No contamos con representación de esas instituciones en esta audiencia. Como ya se ha señalado, la aspiración de justicia de las víctimas enfrentó hasta el 2016 obstáculos que estaban relacionados con la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, la cual fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y se ordenó pues, la investigación de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno. En julio de 2017, esta sala pues, realizó una audiencia pública de supervisión y se está a la espera de la resolución que emita sobre el cumplimiento de las obligaciones que derivan de dicha sentencia, incluyendo pues, un mandato para el legislativo y la investigación que debe ser realizada por la Fiscalía General de la República. Quiero señalar especialmente la importancia de la supervisión que será realizada por la Sala de lo Constitucional, ya que es esta sala la que debe determinar si las acciones institucionales que se les reporten han dado debido cumplimiento a lo dispuesto en su sentencia. Para el cumplimiento de su mandato de investigación, pues la Fiscalía General de la República ha creado una unidad especial a la que ya se refirieron pues, las organizaciones que tiene como objeto pues, la investigación de casos del conflicto armado interno, la cual es apoyada por la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Con formación especializada, ¿verdad? Lo que esperamos se traduzca en investigaciones bajo criterios y estándares diferentes. Si bien la Fiscalía no ha compartido información específica para esta audiencia, durante su informe ante la Sala de lo Constitucional, ella reportó que contaba con 139 casos del conflicto armado en sede fiscal, incluyendo pues, los 32 que corresponden al informe de la Comisión de la Verdad, que se encontraban bajo su análisis específico. Decía que en algunos de estos casos pues, ya habían comparecido y solicitado la reapertura e incluso el desarrollo de diligencias de investigación. El caso del Mozote es uno de los que está contenido en el informe de la Comisión de la Verdad. A partir de diligencias de exhumación en este caso, que han sido apoyadas por el equipo argentino de antropología forense, se ha logrado ya la restitución de restos de víctimas de la masacre a familiares y se ha apoyado los procesos de duelo de las víctimas. En este caso, el Estado avanza en un proceso de reparación integral a las víctimas, sobre lo cual se ha remitido este mes precisamente un informe actualizado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, quiero destacar que la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia en El Salvador, una instancia responsable de la coordinación y del apoyo al sector de justicia,
Del 15 al 17 de febrero de este año desarrolló el taller denominado Investigaciones y Juzgamiento de Casos Históricos, Justicia Transicional, que estuvo dirigido a operadores del sector justicia e instituciones afines, en donde se desarrollaron conferencias sobre la conceptualización y estándares internacionales de la justicia transicional, sobre la protección jurisdiccional en los delitos de lesa humanidad y sobre los retos y los desafíos en el proceso de investigación de casos históricos en El Salvador, desde la perspectiva de la investigación fiscal y sobre los aspectos de la intervención médico-legal y las ciencias forenses. En este taller se han analizado las necesidades técnicas de operadores del sector justicia para la investigación y el juzgamiento de casos históricos. Esto sería la información que tenemos para aportar a la comisión y estaremos atentos pues a sus comentarios y a las consideraciones. Muchas gracias. Thank you very much, the State of El Salvador. It is now my pleasure to, not that you haven't been a pleasure to listen to, both of you have been, well, except that we want sort of really good news. I now invite the Special Rapporteur on Human Rights of Internally Displaced from the United Nations, Cecilia Jimenez. Thank you very much, Madam President. Dear ladies and gentlemen, it's a real pleasure for me to be here to discuss a matter, transitional justice, and its linkages to internal displacement, which is one of the thematic priorities of my mandate. This October this year, I will in fact present my next report to the United Nations General Assembly precisely on this topic. I have had the honor to conduct an official visit to El Salvador from the 14th to the 18th of August last year at the invitation of the government of the Republic of El Salvador. The objective of my visit was to consult on the phenomena of internal displacement in the country due to factors including generalized and gang-related violence and to assess the situation of internally displaced persons or IDPs in the country. My end of mission statement is on the OHCHR website, and a full report will be presented to the United Nations Human Rights Council in June this year. Although the focus of my visit last year was particularly on generalized and gang-related violence, we all know that El Salvador has also had historically faced forced internal displacement in relation to the 12-year-long internal armed conflict. It is indeed for this reason that El Salvador was one of the very first countries visited by the first representative of my mandate, Professor Francis Deng, in 1993, just after the signing of the peace agreements. The representative of the Secretary General's mission report highlights that more than elsewhere, the population in need of the rural areas of El Salvador saw that conflict and their plight not so much in ethnic terms, but more in terms of poverty and justice. Among the urgent areas of concern was them was a very sensitive issue of land reform. Second was the problem of documentation resulting from the disappearance of identity papers during the war, especially large numbers of rural population had been uprooted. And these are all in the report of the RSSG that had been presented in 1994. These issues remain absolute key even now when looking at the prevention of internal displacement in line with the guiding principles on internal displacement and strengthen protection for IDPs and support for durable solutions for them. Addressing the root causes remain fundamental. The most affected neighborhoods and communities are also commonly the poorest. Poverty is a key cause for gang membership, and it is a sad reality that the poor are displacing the poor. Consequently, solutions must be holistic and long-term, involving important developmental and economic measures along with justice measures. Indeed, municipal mayors whom I had met emphasized to me that this was an essential component in tackling the root causes of gang criminality and displacement. In this regard, I welcome very much the government's implementation of its Pillar 4 on attention to victims of Plan El Salvador Seguro, particularly with reference to internally displaced persons.
The 1993 report of the RSG on IDPs also highlighted that government officials saw internal displacement as a temporary problem. It is, however, essential to stress the importance of the sustainability of the returns and any other form of durable solutions for IDPs. Based on the preliminary findings of my mission to El Salvador in 2017, for example, some national authorities of the government expressed to me the same. However, this position was in marked contrast to the views of the majority of other public officials, particularly from independent state entities, and with the views of the IDPs themselves that I have interviewed. It should be considered that access to effective remedies and justice is absolutely fundamental for IDPs. Indeed, this is one of the 8 criteria in the 2010 Interagency Standing Committee Framework on Durable Solutions for IDPs. These criteria determine to what extent durable solutions have been achieved for all those who have been internally displaced. IDPs who have been victims of violations of international human rights or humanitarian law, including arbitrary displacement, must have full and non-discriminatory access to effective remedies and access to justice, reparations, and information on the cause of the violations. Of course, internally displaced persons are not different in this regard. This is where transitional justice is essential, and securing effective remedies for these violations which caused a displacement or which occurred during displacement may have a major impact on prospects for durable solutions for IDPs, and this is the general experience worldwide. Failure to secure effective remedies for such violations may cause risks of further displacement, impede reconciliation processes, create a prolonged sense of injustice and prejudice among the IDPs, and thereby undermine the achievement of durable solutions. Thus, securing justice for IDPs is an essential component of long-term peace and stability. Using the appropriate pillars of transitional justice are very useful in this regard. The right to truth, the right to justice, right to reparations, and guarantees to non-occurrence, including legal reform in the promotion of law and policy on IDP protection. With 25 years now of transitional justice processes and ongoing, such work continues over time. Emphasis should also be given to the full participation of the IDPs in relation to all decision-making processes relevant to them, including transitional justice processes. My report to the General Assembly last year was about IDP participation, and I invite everybody to read that. To conclude, I hope that in this important year, 2018, which marks the 20th anniversary of the Guiding Principles on Internal Displacement, the necessary steps will continue to be taken in order to resolve the situation of internal displacement in the country. I very much look forward to further engaging with the Inter-American Commission, the government of El Salvador, other state entities, and civil society. Thank you very much, Madam, and the Commission for this opportunity. Thank you very much for being with us and giving such a fulsome intervention. It's now time for the Commission to intervene, and I invite Commissioner Antonia to intervene. Thank you. Hola a todos, yo soy Antonio Urrejola, soy comisionada recién asumida ahora en enero y entre las responsabilidades que me ha tocado es precisamente la unidad de memoria, verdad y justicia. Así que tengo una pregunta, pero más que hacer preguntas es más bien ponerme a disposición del Estado y de la sociedad civil para ver, yo estoy recién asumiendo, pero me interesa mucho poder establecer algún lazo de cooperación en los temas que ustedes requieran para el proceso de justicia transicional. Creo que una de las cosas que podríamos hacer, no quiero comprometer nada, pero escuché, cierto, a la representante del Estado que habló que tuvieron un taller en materia de justicia transicional
Luego la visita acá en Colombia, nosotros la semana pasada nos juntamos con la gente de la Jurisdicción Especial de Paz, con la unidad de búsqueda, y uno de los temas que conversamos era buscar un espacio durante este año para hacer algún, en el marco de las audiencias, de unas futuras audiencias, buscar un espacio para hacer una reunión de intercambio de experiencias. El tema era sobre mecanismos de búsqueda, pero podemos quizás ampliar un poco el tema. Me parece muy importante, han habido distintos procesos de justicia transicional en el continente, algunos ya están terminando o han terminado, otros están recién iniciando, como el caso de Colombia, y me parece muy importante poder buscar un espacio para intercambiar las experiencias, las buenas prácticas, como también las malas. Y por lo tanto, desde ya me pongo a su disposición para que podamos ver eso u otras materias que les interese que podamos trabajar de manera conjunta. Y luego simplemente una pregunta más bien puntual, que era si podían por favor contarnos en qué estado está el proyecto de ley de reparación integral que ustedes mencionaron, que por lo que entendí fue propuesto por la propia sociedad civil y que el presidente ha apoyado, y saber un poco cuál es el estado de situación en la discusión parlamentaria al respecto. Gracias. Thank you very much. I now invite Commissioner Joel Hernandez. Muchas gracias, Presidenta. Soy Joel Hernández, al igual que la comisionada Urrejola, de recién incorporación a la comisión. Y quiero empezar por saludar a los y las representantes de la sociedad civil y del Estado salvadoreño aquí presentes. Ambas partes nos han proporcionado muy amplia información sobre el estado que guarda el seguimiento a las conclusiones de la Comisión de la Verdad de El Salvador. Soy un admirador del pueblo salvadoreño, de cómo logró alcanzar un acuerdo en Chapultepec, los acuerdos de paz, y cómo a partir de ahí, con el establecimiento de una Comisión de la Verdad, han logrado ir superando los estragos y los daños sufridos en la guerra a las víctimas. He observado en las presentaciones de ambas partes cómo sociedad y Estado han ido avanzando en ir resolviendo los grandes retos. Pero lo que a mí me gustaría mucho escuchar de ambas partes en esta audiencia es saber cómo podemos blindar las acciones hasta ahora realizadas con el propósito de que no haya ningún retroceso en los avances. En algunas de las presentaciones de la sociedad civil se mencionó alguna preocupación sobre la nueva composición del Tribunal Constitucional y que esto podría traer nuevas interpretaciones en detrimento de los avances. Pero también escuché otras preocupaciones relacionadas con posibles abusos de fuerzas del orden público y que en el contexto salvadoreño sería realmente preocupante que estas abriesen heridas que ya han sido cerradas. Después de escuchar a la relatora de Naciones Unidas sobre personas desplazadas internas, también a mí me gustaría muchísimo escuchar de parte del Estado las acciones que han tomado en estos años para atender el fenómeno del desplazamiento interno. Esto es lo que a mí me gustaría escuchar de las partes, señora presidenta, pues concluyo con una muy, muy, muy calurosa felicitación por todo el esfuerzo que ha realizado sociedad y gobierno salvadoreño para avanzar hacia la consolidación de la paz. Thank you very much. I now invite the Special Rapporteur on Freedom of Expression to intervene shortly. Thank you, Madam Chair. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Para ser directo y breve, felicito a ambas delegaciones por la información que nos brindan en este importante momento del proceso de justicia transicional en El Salvador. Me interesan dos aspectos o tres referidos a los temas de acceso a la información sobre archivos. Se ha mencionado por parte de la delegación de la sociedad civil que no hay apertura por parte de las Fuerzas Armadas a brindar acceso a los archivos militares para alcanzar la verdad y la justicia en estos casos. Es cierto que la ley de amnistía que bloqueó también el acceso a los archivos
es de la década del 90, pero en los últimos años el sistema interamericano ha consolidado estándares que ya están claros. No se puede interponer una excepción ni de seguridad nacional ni de otro, ni de otra clase para establecer o permitir el acceso a los archivos militares o de seguridad sobre graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que impiden que este estándar que ya está consolidado en la región, digamos, sea cumplido en El Salvador? Son decisiones de la Corte, son obstáculos legales que hay que remover. Me gustaría tener información precisa sobre este aspecto. En segundo lugar, sobre el acceso a la información recolectada por la Comisión de la Verdad y su utilización por parte de la justicia. Creo que también aquí hay amplia experiencia en la región sobre que digamos, una obligación del Estado proporcionar a la justicia, a los órganos de investigación y a los órganos de decisión, la información sobre comisiones, la verdad que pueda, obviamente bajo las salvaguardas que requiera esta información, la información que pueda ayudar a identificar y sancionar a los responsables. Entonces, ahí me gustaría saber con más precisión cuáles son los obstáculos para que la información recolectada a través de la Comisión para la Verdad esté al alcance de los operadores de justicia, ¿no? Y eventualmente también de toda la población, porque digamos, nos parece que la finalidad de los procesos de justicia transicional es que la gente sepa lo que pasó y que no se vuelvan a repetir estas atrocidades en el futuro, ¿no? Y sin transparencia y verdad y claridad de lo que sucedió y por parte del Estado va a ser imposible. Entonces, ahí me parece que hay un nudo muy, muy grande que acaba de establecer, y le agradezco a la sociedad civil por ponernos sobre la mesa la atención y la prioridad que le tenemos que dar. La Relatoría también está a disposición para colaborar con estos procesos, con la Nobel Relatoría de Justicia, de Verdad y Justicia, de Verdad, Memoria y Justicia. Así que muchas gracias. With that, I am afraid that being the timekeeper, you suffer from the crunch of time. And I am in that position now because we are really behind time. And it is important that we have closing statements from you both. When you do that, I'll just do a closing remarks. So I invite you 2 minutes, I'm afraid, and that is generous because of the time left. 2 minutes. Miren, se ha hablado de procesos de justicia transicional en El Salvador, no ha habido, ¿verdad? No ha habido ningún proceso de justicia transicional, pese a que la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía planteaba que se trabajara, ¿verdad? Eso, que se legislara y se trabajara, ¿verdad? El día de la audiencia, el 16 de julio del año pasado, el día de la audiencia se demostró públicamente que ni el Ejecutivo ni el órgano legislativo habían cumplido con lo que les correspondía de la sentencia y siguen sin cumplir. Entonces, yo me quiero referir rápidamente a que hay cambios, en El Salvador han habido cambios de forma desde hace 25, 26 años, desde que terminó la guerra, pero hay que ver los cambios de fondo. Si hubiera cambiado El Salvador de fondo, no habrían desplazamiento forzado, que es negado oficialmente, no habrían homicidios, femicidios, feminicidios en la cantidad abundante que se dan, desapariciones forzadas, cadáveres con señales de tortura. No existiera eso, ¿verdad? Entonces, quiere decir que los cambios de fondo se tienen que medir por la profundidad y por los resultados, ¿verdad? No solo por los enunciados. Yo creo que el desafío está en, después de este corto espacio que tenemos, para no alargarme más, en que trabajemos con unidad temática de memoria, justicia y reparación, y en que se vean todos estos temas, como el tema de la libertad de expresión. Aquí hay una de las recomendaciones, va el acceso a los archivos, ¿verdad? Y si siguen negando la existencia del acceso a los archivos, que se hagan procesos, se desarrollen procesos alternativos, como la reconstrucción de los hechos, a los espacios comunitarios para sanar heridas, donde los victimarios cuenten lo que pasó, ¿verdad? Pidan perdón, pero dando información, ¿verdad? Y se sancione a aquellos que merezcan sanción, pero en beneficio de la población, ¿verdad? Entonces, eso es aplicación de justicia transicional que serviría mucho para reconstruir esa historia y la verdad necesaria para la víctima. Solo para… It will have to be
10 seconds. Sí, solo para pedirle a la comisión que ante estas preguntas que nos han planteado, nos permitan el día de hoy o mañana enviarles por escrito nuestras respuestas, ¿no? Porque creo que puede ser un documento base para trabajar con las dos relatorías. We always ask for that, always. And thank you for remembering that you wanted to send us, but we always ask. The Honorable State of El Salvador, 2 minutes. Muchas gracias. Quiero reiterar la invitación que hicimos a la unidad de memoria en la última audiencia que tuvimos ante esta comisión para poder trabajar en conjunto, ¿verdad? Tener alguna visita en El Salvador y por supuesto para nosotros será importante poder tener intercambios sobre experiencias, sobre mecanismos de búsquedas. Nuestra Comisión Nacional de Búsqueda está pues recién por instalarse, ya con la juramentación de los señores comisionados, y será pues importante todos los apoyos que podamos tener por parte de esta unidad también. En relación a su consulta sobre la ley de reparaciones y el estado de la discusión, pues está actualmente pues en conocimiento de la Asamblea Legislativa. Esta es una ley que se presenta por las mismas organizaciones. Pues debo expresar que en este momento El Salvador vive un contexto preelectoral. La Asamblea Legislativa se prepara para recibir a nuevos diputados y seguramente será hasta que tengamos una nueva composición de Asamblea Legislativa que seguramente retomarán la discusión sobre esta ley. Como ya le señalaba el señor presidente, ha expresado pues su apoyo a la misma y estaremos prestos a prestar cualquier colaboración, ¿verdad?, que se nos requiera por parte de la Asamblea en relación a la discusión de la misma. En relación sobre las acciones relacionadas con el fenómeno de desplazamiento interno, esto es una realidad muy compleja, habría mucha información que aportar. Solo recordar que la Comisión Interamericana ha requerido al Estado de El Salvador recientemente un informe específico sobre este tema. Estamos prontos a trasladar a la Comisión toda la información detallada que nos han solicitado ahí, lo estaré recibiendo en breve y ahí estará pues toda la posición de Estado en relación a este tema. Sobre bueno, las gestiones que se estén realizando sobre el acceso a información, archivos, que también era una consulta, decir pues que en el marco del funcionamiento de nuestra institucionalidad interna, pues la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya ha emitido decisiones a este respecto, en donde ha dado pues indicaciones específicas a las autoridades que deben cumplir con este mandato. También nuestro Instituto de Acceso a la Información Pública se encarga de esta supervisión. Y también recientemente, en el caso del Musote en específico, el juez responsable del diligenciamiento del caso ha también llamado autoridades en relación a este punto, ¿verdad?, para hacer un seguimiento. Es decir, pues está en manos de la institucionalidad interna hacer que estos mecanismos funcionen. Muchas gracias. I must thank you very, very much for your frank and fulsome information that you've given to us. And I particularly thank our counterpart at the UN, the Special Rapporteur of Internally Displaced Persons. As the country rapporteur, I had an official visit to El Salvador in the kind invitation of the state on last November 2022, very intense meetings and very exhausting, and then I had to go to another country direct from there. And I do bear in mind the invitation you did prefer to the commission for an in-country visit, which will be far more effective when the whole plenary visits the country, and because we are open to also your request for technical support in any way or means that we can provide, and we are and will be happy to provide that continuously. And we look forward to further information from you in kind, taped recordings, documents, whatever, and in whatever form you can send it to us. With that, unfortunately, we are way over time, and I have to call this meeting to an end. I thank you all very much. The next session starts immediately.